Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenido a otro vídeo más de Todo Friquis. Hoy os traigo un test sobre informática. El test constará de 31 preguntas y tendrás 5 segundos para contestar. Le mando un gran saludo y abrazo a estos seguidores del canal. ¡Comencemos con el test! ¿Con qué extensión terminan los documentos que se realizan con Word, PDF, Doc o TXT? Con la extensión Doc. ¿Qué teclas debes pulsar para copiar un texto seleccionado? Control más C, Control más V o Control más X. Control más E. ¿Cómo se llama el navegador web de Apple? Chrome, Safari o Firefox. Safari. ¿Cuál de estas versiones de Windows nunca ha existido? ¿Windows 3.1? ¿Windows Millennium? ¿O Windows 96? Windows 96. ¿Qué sistema operativo tiene como mascota a un pingüino? ¿Linux? ¿Mac Operating System? ¿O Solaris? Linux. ¿Cuál es un lenguaje de programación para crear páginas web? ¿El Visual Basic? ¿El Pascal? ¿O el HTML? HTML. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del hardware de las computadoras? ¿A los programas o aplicaciones? ¿A los componentes físicos? ¿O es un lenguaje de programación? A los componentes físicos. ¿En qué año fue detectado y liberado el famoso gusano Blaster, infectando a miles de computadoras con sistemas Windows? ¿En 1999? ¿En 2001? ¿O en 2003? En el año 2003. ¿Qué es hacer un backup? ¿Hacer una copia de los archivos? ¿Pasar el antivirus al PC? ¿O reparar los sectores del disco duro? Hacer una copia de los archivos. ¿Cuántos ventiladores tienen como mínimo los equipos de sobremesa? ¿Dos, tres o cuatro? Tiene dos ventiladores. ¿Qué es el spam? ¿Una página web malintencionada? ¿Correo electrónico no solicitado? ¿O un virus informático? Correo electrónico no solicitado. ¿Cuántos megabytes exactos hay en un gigabyte? ¿1024? ¿1136? ¿O 1000? ¿1024? ¿Cómo se llama el sistema de numeración que usan las computadoras basados en unos y ceros? ¿Binario? ¿Hexadecimal? ¿O decimal? Binario. ¿Cómo se llama el componente que vemos en la imagen? ¿Un adaptador inalámbrico? ¿Una capturadora de vídeo? ¿O una tarjeta gráfica?
Es una tarjeta gráfica. ¿Qué componente del ordenador lleva a cabo las operaciones lógicas y aritméticas? ¿El microprocesador? ¿La memoria RAM? ¿O la ROM BIOS? El microprocesador. ¿A qué tipo de archivo corresponde la extensión TXT? ¿A una hoja de cálculo? ¿A un archivo comprimido? ¿O a un archivo de texto? A un archivo de texto. ¿Cuál fue el primer sistema operativo doméstico de 32 bits? ¿Windows Vista? ¿Windows XP? ¿O Windows 95? Windows 95. ¿Qué compañía creó y patentó el primer prototipo de circuito integrado en 1958? ¿IBM? ¿Texas Instruments? ¿O Philips? Texas Instruments. ¿Quién fue el creador de las computadoras de 8 bits ZX Spectrum lanzadas en abril de 1972? ¿Christopher Sinclair, Ralph Baer o Cliff Sinclair? Cliff Sinclair. ¿Qué compañía creó el primer microprocesador en un simple chip a finales de 1971? ¿AMD, Intel o IBM? Intel. ¿Qué hacemos para proteger el contenido de un archivo en un lenguaje cifrado? ¿Descifrar, encriptar o formatear? Encriptar. ¿Cómo se llama el fundador de Microsoft? ¿Larry Page, Steve Jobs o Bill Gates? Bill Gates. ¿Qué nombre recibe la distribución más común de un teclado? ¿QWERTY, AZERTY o COLEMAC? QWERTY. ¿Cuál de estos programas no pertenece a Microsoft Office? ¿El Word, el Paint o el Excel? El Paint. Steve Jobs fue el fundador de Apple, Android o IBM. Fue el fundador de Apple. ¿En qué año fue fundado YouTube por 3 antiguos empleados de PayPal? ¿En 2004? ¿En 2005? ¿O en 2006? En 2005. ¿Qué capacidad tenía el primer disco duro inventado en 1956? ¿De 120 MB? ¿De 40 MB? ¿O de 5 MB? De 5 MB. ¿En qué unidad de potencia se miden las fuentes de poder? ¿En vatios? ¿En voltios o en amperios? En vatios. ¿Qué tipo de archivo es MKV? ¿De imagen, de vídeo o de sonido? De vídeo. ¿A la GPU de un ordenador también podemos llamarle procesador gráfico,
fuente de alimentación o memoria EEPROM. Procesador gráfico. ¿Cómo se llama la mascota de Linux? Si sabes la respuesta, déjala en los comentarios. Y bueno, familia, hasta aquí este test sobre informática. Espero que os haya gustado mucho y hayáis aprendido cosas nuevas. Si es así, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.